Lista. ¡Día! ¡Juan Pablo! Mendis, el día de hoy estoy en el campo y voy a pasar 24 horas siendo granjera y haciendo todas las actividades del campo. Así que estoy lista. ¿Qué? Ah, ok. Ok. Bueno, está bien, yo me cambio. ¡Lista! Ahora sí estoy lista para el campo. ¿Qué tal mi outfit del día de hoy para ordeñar y recoger huevos de gallina? Así que vamos. Lo primero que vamos a hacer el día de hoy, bien tempranito en la mañana, es llevarle la comida a la vaquita y llevar también un balde para poder ordeñarla, sacar la leche para el desayuno. Tengo miedo porque nunca he hecho esto y no sé si la vaquita se ponga brava, si me acepte, si me deje ordeñarla, pero bueno, vamos. Ok. Tenemos por aquí nuestra ayudante. Bueno, en realidad yo soy la ayudante. Ella es la experta. Ok, eso y esto, ¿sí? Miren, aquí tenemos nuestra primera plasta. Tócala, a ver si está calientita. No, gracias. Bueno, ya ella está comiendo y aprovechamos que está distraída y comiendo para amarrarle las patitas. Miren, ya la amarramos y ahorita lo próximo que vamos a hacer... Ah, mira, están... Lavarle la ubre. Listo, entonces ponemos ahora el balde aquí abajo, ¿sí? Sí, señora. Ok, listo, ahora sí llegó el momento. Ok, explícame entonces cómo es que es la cosa. La coges, si quieres, la sueltas un poquito, ¿ves? Como bajas una mano. ¡Uy, sí, salió! ¡Oh, my God! ¡Sí! ¿Las dos manos? Ok, vamos con las dos manos. ¡Ay! Todavía no soy tan experta y no me sale con tanta fuerza, pero ahí voy. ¡Le pegó un colazo a Leo! Me acaba de poner la cola en la boca, guácala. Miren, el secreto, bueno, lo que he descubierto de este ratico haciéndolo es que me da mejor cuando pongo fuerza en el meñique. O sea, como que el secreto es poner fuerza en el meñique para apretar la puntica. ¡Ah, miren, he mejorado! ¡Mira! ¿Qué tal? ¡Listo! Ya terminamos de recoger la leche. ¡Miren todo lo que sacamos! ¡No lo puedo creer! Directamente de Canelita. Canelita está embarazada, tiene 5 meses de embarazo. ¡Tan hermosa! ¿Qué hacemos con esto? Dale maceta a eso y enterrarla. ¡Ah, ok! Vamos a enterrar este tronquito para poder amarrar una cuerda hasta acá. Listo, estamos ampliando acá. Me encanta este perrito que me acompaña. ¿Así? Nos toca este porque esto coge corriente. Como se coloca la corriente, entonces... Ah, ok. Colocan corriente para que no se escapen. Esta cuerda no puede estar tan abajo porque ahorita prenden la corriente en este palito de metal y queda esto con corriente para que las vaquitas no se salgan de acá. Muy importante, muy peligroso. Oigan, yo creo que Alejo no me escucha. Desde allá. Pero ustedes sí, porque tengo el micrófono aquí. Así que vamos a hacer una pequeña bromita. ¡Día! ¡Juan Pablo! ¡Ah! ¡El perro! ¡Ay, ya estoy bien! Vino a revivirme. Era una broma. ¡Mira, me está reanimando! ¡Estoy bien, tranquilo, estoy bien! Perdóname, Alejo, lo tenía que hacer. Mendis, llegó una cosa que me emociona demasiado y es darle tetero a un ternerito hermoso que hay por ahí. Miren, parte de la leche que recogimos hoy durante el día la vamos a colar para hacerle el tetero al ternerito, porque le cae a veces pasto o le caen cositas, pelitos de la vaca, así que tenemos que dejarlas bien limpiecitas. Miren, perfecto. Y este va a ser el super mega tetero. Estoy emocionada, es hermoso. Ya lo van a ver. El ternerito tiene 1 mes de vida nada más y se toma 3 litros de leche y queda con hambre. Así que hay que prepararle su teterito. A este le quedó faltando un poquito, pero ya lo vamos a completar. Ah, está muy lleno ese. Ok. Y a este le ponemos una papita para que lo llevamos así. Ah, bueno, listo. ¡Ah! ¡Ah! Ese fue el problema de llenarlo mucho.
cocinarlo mucho, pero bueno, ya estamos listos. Vamos a alimentar al ternerito. Mírenlo, por favor. Dígame si no es la cosa más hermosa que han visto en su vida. Tiene unos ojos, parece una caricatura. Yo lo había visto de lejitos, pero no me había acercado, miren. ¡Ay, Dios mío! Me trajeron mi leche. Listo, ya me explicaron más o menos, así que vamos a ver qué tal. Lo agarro por aquí cerquita, ¿sí? Acá, ok. Y ya me advirtieron que tengo que tener cuidado porque él empuja así y jala mucho. ¡Ay! ¡Ay! Con cuidado, gordo, está desesperado por comer. Tiene como un reflejo de jalar, yo creo que le da rabia que no salga tanta. ¿Pero por qué haces eso? Concéntrate, ya te va a salir. ¡Ah! ¡Ah! Mira, Alejo, mira cómo saca la lengua. Mira, lengua, 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 lengua. Ya, ya. Mira la lengua. Sí, y es como rasposa, ya la toqué. Ay, mira, me está chupando la mano. Ya no tengo más leche. No tengo más, lo siento. Nos vamos. Chao, chao. Ay, cuidado. Chao, ay, no, no. Quiere venir. Ay, mira, tiene rato persiguiéndome porque quiere más tetero, pero no tengo. Juro que no tengo más. Mira, ya se acabó. Miren, ya no tengo más leche, pero miren esto que descubrí. Si le pongo el dedito así, chupa, chupa como si fuera un teterito. Miren, miren. La estoy engañando. Lo estoy engañando. Ay, perdóname. Miren, miren. Se siente rarísimo. Tiene unos dienticos, pero no hace daño. Ay, no. Ay, no. Ay, este hermoso. Me la quiero llevar. Me la quiero llevar para mi casa. La siguiente actividad que vamos a hacer es preparar la comidita de las gallinitas. Así que vamos a echar 4 maíces de estos. 1, 2, 3 y 4. Lista. Oigan, quiero decirles la verdad. Estas actividades normalmente las hacen como en una hora y yo me he tardado como 3. Entonces las gallinas están bravas, miren, las están en sindicato porque ya es tarde y no les he dado su comida. Ya voy, chicas, espérenme, por favor. ¡Glu, glu, 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 glu! ¡A comer, chicas! ¡Glu, glu, 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 glu! ¡No! ¡Pero ahí no es! Ahí no es donde van a comer. Un poquitito por aquí. ¿Cómo vienen todas? Oigan, algo que me enteré hace poco es que las gallinas ponen el huevito de cualquier manera, pero si el gallo no la pisa, ese huevito no se convierte en un pollito. Yo no sabía eso. Yo pensaba que el huevo era como quedar embarazada y tener un hijo, pero no, el huevo es el óvulo. Qué loco, ¿verdad? Robertina Margarita, ¿estás de acuerdo con tu nombre? Te estoy saludando, diciendo, no. ¡Hola, preciosa! ¡No! Ya no dijo nada. ¡Ay, tan linda! Hay huevos de diferentes colores, me llama mucho la atención. Hay beige, miren, rosa viejo, palo rosa. Mira, este es como lila, clarito. Como, mira, beige más amarilloso. ¡Mírenlos! Es una gama de colores. Me encanta. A ver, por acá. Huevitos, huevitos. A ver, muéstrame qué pusiste. A ver, muéstrame. ¿Será que se pone brava si lo intento sacar? Sí. ¡Ay, mira, tiene 3! Sí, ¡sal de ahí, sal de ahí! Yo creo que está enojada. Creo que ahí donde está diciendo ¡lárgate de aquí! ¡Lárgate de aquí! Otra de las labores muy importantes que hay que hacer en el campo es la cosecha. Y vamos a comenzar con esta cosecha de mazorca. Y ya me van a explicar cómo es. Con un machete en mano. La cojas, solamente le hace la puerta. Ella desgana. ¡Ah! Uh-huh. ¡Sí! Mi primera mazorca. Miren, miren todo lo que llevamos. Oigan, miren, les voy a contar algo de mi infancia. Mi abuelito tenía una finca también y yo, a pesar de que le tenía un poquito de miedo a las gallinas, siempre ayudaba a mi papá a atrapar las gallinitas para hacer sancocho de gallina, hacíamos arepitas
y también me encantaba como estar así en el campo. Allá en Venezuela hay una fruta que se llama guama y me encantaba ir a bajar guamas y comer guamas en las tardes. Mi abuelito cultivaba café también, entonces, recuerdos. Ya tenemos bastantes mazorcas y también tenemos cultivos de habas, frijoles y papas que también los voy a ayudar a recoger. Así que empecemos. ¿Qué pasó? Levántate. Hay mucho que hacer todavía. ¿Qué? Ay, no, yo ya estoy cansada. ¿Qué hora es? Son las 9 de la mañana, nada más. Llevas 3 horas trabajando. Hay que hacer mucho todavía. ¿Qué? No, no lo puedo creer. Ay, no. Bueno, suscríbanse a este video, denle like, dejen en los comentarios qué otros retos les gustaría que hiciera y nos vemos en el próximo. Yo me voy a quedar aquí descansando con Haku.